Hola gente color madera que ve mis videos, ¿cómo están? Espero que bien, el día de hoy les tengo este video un tanto especial, ya que trata sobre curiosidades de GTA 3, se suponía que este video saldría el mismo día del aniversario del juego, siendo también un remake de mi primer video de curiosidades que saqué unos años atrás, pero por cuestiones de tiempo no pude terminar el video, aparte que salió la trilogía remasterizada y resultó ser una mierda y las aguas estaban bastante tensas, así que decidí darle una pausa, pero ya parece que todo está más tranquilo ahora que Rockstar dio el comunicado de que corregirían la mayoría de bugs del juego que tiene. Qué buena onda. Pero bueno, dejemos las largas introducciones de mierda, que sé que ustedes quieren saber más curiosidades que no sean las mismas 3 o 4 que salen en todos los vídeos de este juego. Número 1. Ninguno de los personajes principales de la historia mencionan el nombre de Claude Speed y únicamente lo llaman por apodos. Número 2. En un artículo de Liberty Tree, se menciona que un policía después de haber allanado la casa de 8Ball, descubrió un montón de armas en el lugar y procedió a arrestarlo, pero 8Ball al resistirse accidentalmente se derramó grasa caliente en sus manos, por ese motivo para el inicio de Grand Theft Auto 3, él tiene las manos vendadas. Aún así la lógica de este juego no existe y él pudo abrir perfectamente la puerta del Kuruma y activar una bomba para destruir un barco. Número 3. Sam y Danhauser hacen cameos en este juego, Sam le da voz al vendedor de armas de los dos Amuneison del juego y Dan le da voz a un sujeto que habla en Chatterbox FM, que quiere que lo golpeen y azoten. Número 4. Es el primer juego de toda la saga en tener visión en primera persona, pero no se emocionen ya que la primera persona de este juego es súper sencilla y no sirve para nada. Número 5, todas las canciones de Geass Radio, Lips y Entoseis y algunas de Game FM fueron creadas específicamente para el juego. Número 6. Es el primer juego en tener animales físicos en toda la saga, son varios peces que se pueden ver en las misiones, el pez globo, y, de pesca. Número 7. Si chocas o destruyes un vehículo, obtendrás una pequeña suma de dinero, esto se debe a una mecánica antigua que Grand Theft Auto 1 y Grand Theft Auto 2 tenían. Número 8. Para el final del juego, las únicas bandas que no quedan enemistadas con Claude son los Yakuzas y los Southside Hoods, haciendo que casi un 80% del mapa sea peligroso. Número 9. La mayoría de los artworks de los personajes no tienen muchas similitudes con sus contrapartes del juego. Número 10. Es el único juego de la saga donde las mujeres juegan un rol protagónico y antagónico muy importante. Número 11. Claude es el protagonista con más apariciones en toda la saga Grand Theft Auto, siendo protagonista de dos juegos, haciendo cameo en Grand Theft Auto San Andrés, y siendo referenciado en pósters, vestimentas, grafitis, padre de nuestro personaje de GTA Online y un largo etcétera. Número 12. La razón por la que no se puede nadar en Liberty City es porque el agua está contaminada por los constantes derrames de petróleo que hay en la ciudad. Número 13. Es el primer videojuego de la saga en poder desmembrar o descuartizar personas, el otro juego es Chinatown Wars. Número 14. Existe una obra de teatro llamada 69 Street, este curioso nombre fue reutilizado en Grand Theft Auto 4 para el pequeño café que está al lado del primer piso franco de Niko Bellic. Número 15. Continuando con lo anterior también existe un cartel publicitario sobre ratas, que es una parodia a la obra de teatro llamada Cats. Número 16. Se desconoce completamente quién es la voz oficial de Claude, ya que esos quejidos no se crearon por sí solos. Número 17. Catalina es hasta ahora la única antagonista de sexo femenino de toda la saga. Número 18. En la cinemática inicial del juego Catalina habla con un acento americano neutro, pero para el resto de apariciones ella habla con un acento latino bastante marcado. Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Número 19. Asuka y Catalina son las únicas líderes de sexo femenino de sus respectivas bandas en todo el juego.
Número 20. Claude es el único protagonista que ha portado ropa de prisión. Número 21. María parece tener cierta atracción amorosa por Asuka. Número 22. En Double Clef FM Morgan hace mención de transmitir éxitos de los años 1760, pero en la radio nunca se transmite música de esos años. Número 23. La radio K y Ya tiene un error gramatical, ya que en las versiones en inglés la letra K no aparece en el nombre de la radio. Aún así, esto fue corregido únicamente en las traducciones del juego, y este error persiste hasta la versión aniversario del juego. Número 24. Rise FM es la única radio del juego en la que se utiliza la misma canción para iniciar y finalizar la radio y hacer el efecto de que la radio nunca acaba o no tiene una pausa. Número 25. La radio Lips y Entoseis cuenta con material beta que no fue corregido, ya que al inicio de la radio se reproduce una demostración de las canciones que sonarán a continuación, pero muchas de estas no están en el juego final o fueron trasladadas a otra radio. Entre estas están God Bless All the Universe, una canción religiosa de Grand Theft Auto 2, Wash Him Off, una canción eliminada que finalmente saldría la versión completa como parte del soundtrack oficial del juego, y finalmente Rush Rush, que fue trasladada a Flashback FM. Número 26, en Game FM, al final de la radio, el DJ Lorsiar menciona que acaba de ver por la ventana a un sujeto robando un vehículo, refiriéndose posiblemente a Claude. Número 27. En MSX FM, el DJ MC, Codebreaker, menciona en varias ocasiones un número telefónico, el cual era su número real telefónico que él tenía en ese entonces. Número 28. Flashback FM es la primera y única radio de toda la saga en usar el soundtrack de una película real. Número 29. Este es el juego donde Laszlo hace debut como DJ en la radio Chatterbox, y después de esto él sería DJ en casi todas las radios de charlas y música en juegos posteriores, con excepción de Grand Theft Auto Advance y Grand Theft Auto Chinatown Wars, ya que en estos no hay radios de charlas. Número 30. Es el primer juego de toda la saga en tener la famosa radio personalizada, donde puedes tener tu propia música. Número 31. En el juego existe un peatón apodado Brad, que de vez en cuando tararea canciones de Head Radio y Flashback FM. Rush, rush to the AO, fade away. Coming late, going crazy. Striped summer, he's gonna fade away. Número 32. Siguiendo con lo anterior, los paramédicos también tararean algunas de las canciones que aparecen en las radios. Wash 'em off, get a cloth, you're gonna fade away. Psycho, psycho, coming late, gone crazy. I hate Saturdays, I just can't take no more. She's on fire. Número 33. El Kurma del FBI es el único vehículo policial que se puede pintar. Número 34. En Lips y en To 6, la DJ Andy menciona una obra de teatro llamada Saturday Night Fever, la cual consiste en un musical de castores que bailan música disco y construyen represas. Esto obviamente es una referencia a la película y musical Saturday Night Fever. Al mismo tiempo, la palabra Fever en inglés es un juego de palabras que se refiere a una peluda. Ya saben, el humor típico de Rockstar. Número 35. En el guión original de Grand Theft Auto 3, Claude estaba planeado para tener una voz, ya que este tendría unos pequeños diálogos con 8 Ball en la misión Dame Libertad. Posiblemente su actor pudo haber sido Scott Maslen, el mismo actor que interpretó a Claude en la cinemática introductoria en Grand Theft Auto 2. Número 36. Aunque Darkel sea un personaje eliminado, este sigue siendo acreditado al final del juego. Número 37. Claude es el único protagonista de toda la saga en tener una figura de colección. Número 38. Junto a GTA 2 y GTA Advance, son los únicos juegos de toda la saga que no cuentan con motocicletas. Número 39. GTA Liberty City Stories y GTA Advance fueron creados casi de forma accidental, ya que estos originalmente eran ports fallidos o cancelados de GTA 3 en las consolas PSP y Game Boy Advance. Número 40. Hasta ahora Claude y Catalina han sido los personajes que han sufrido más cambios significativos en cada versión del juego, desde PS2 hasta la edición definitiva.
Número 41. Claude es uno de los protagonistas mejor pagados de toda la saga GTA. Número 42. GTA 3 fue lanzado a la consola PS2 el 22 de octubre de 2001, el cual es el mismo día en el que se lanzó GTA 2 para la PS1 en 1999. Número 43. En la página de Liberty Tree, en la sección, ¿ha visto a esta mujer? Se habla de que la policía en busca del paradero de Catalina, buscó en su departamento ubicado en el sur de los Estados Unidos en una ciudad con nombre en español, llamado San Algo, o Los Alguien. Obviamente esto es una referencia a la ciudad de Los Santos y el estado de San Andrés, pero es más curioso aún, que ya se hablara de este lugar, cuando GTA San Andrés ni siquiera estaba en desarrollo o planeación. Número 44. El garaje de Joey Leone, es reutilizado en GTA San Andreas, para el interior de los garajes de modificaciones de autos en el juego. Las misiones de teléfono de Marty Chunks son las únicas misiones que no están señaladas en el radar, por lo que técnicamente se podría decir que es el primer evento aleatorio de misiones en toda la saga. Número 46. Es el juego con más variaciones en su carátula. Número 47. En GTA Advance el piso franco de Mike en Portland está ubicado exactamente en el mismo lugar que el piso franco de Claude, por lo que ambos protagonistas vivieron en el mismo lugar solo con un año de diferencia. Número 48. Si se fracasa la misión, Dame Libertad, siguiendo varios pasos en específico, harán que el juego tenga un bug que activará una función de la versión beta del juego, que hará que la misión no se repita automáticamente y en vez de eso el juego ponga al jugador en el modo libre sin la posibilidad de seguir el juego. Esto hará que el jugador se vea forzado a iniciar una nueva partida. Número 49. Shoreside Belle es la única isla que no incluye una Munation, pero aún así, de manera casi oculta, este tiene un garaje donde está a la venta el cóctel Molotov y el lanzallamas. Número 50, y final. En el video musical de Ice Cube, Gangsta Rap Made Me Do It, se incluyeron varios fragmentos de gameplays de GTA 3, GTA Vice City, y GTA San Andrés. Bueno, eso sería todo, realmente me tomó meses terminar este video, ya que muchas de las cosas sobre este juego ya se saben, pero aún así traté de darles las cosas que menos se le han hecho mención de este juego. También le mando un saludo al lindo y tierno Nixtagaid, que ya tengo tiempo que le prometí mandarle un saludo, pero como siempre me la paso subiendo música, pues, cuando se lo iba a dar XD. Como sea, espero que les haya gustado y espero pronto verlos en otro video. Que no sea de música, claro. Y como todos los youtubers dicen, denle like y suscríbanse para más vídeos o música, síganme en Twitter donde siempre publico cosas sin sentido y a veces aviso de mis vídeos, o también pueden seguirme en DeviantArt, donde publico mis dibujos pedorros y si quieres uno, puedes pedirme una comisión donde trato de dar los precios más accesibles para las personas. A menos de que seas gringo y te lo cobre en dólares XD. Y bueno, pues eso es todo, pueden sugerir más ideas para próximos vídeos ya que a veces no se me ocurre nada XD, bueno ya me voy, adiós. We'll be right back.